días, ¿cómo están ustedes? Hoy es grato recibirlos hoy en un programa más de Sin Secretos con David. Para los que no me conocen, mi nombre es Katia Pérez. Sean todos bienvenidos y bienvenidas como siempre. Viernes, hoy cerquita el fin de semana, qué rico hoy hacer una receta más y aprender algo más en lo que ustedes pueden hacer para sorprender a su familia, realizar para el café o por qué no para vender. Hoy vamos a hacer unos ricos y deliciosos prestiños. Queda muy tradicional de nuestra cultura. Y también, que además es una receta que es realmente práctica y que no es complicada de hacer. Vamos a la receta. Para la receta vamos a necesitar harina. Harina de todos, ¿ok? La harina, yo le incorporé una cucharadita de azúcar y como media cucharadita de sal. Vamos a necesitar también un huevo entero. Y voy a colocar a derretir media barra de margarina en este momento en el microondas, ¿ok? Espero que todo se encuentre muy bien. Y recuerden que estamos grabando desde San José, Costa Rica. Entonces, para todas las personas que nos acompañan siempre fuera de San José. Entonces, vean, voy a repetir, de harina son 350 gramos, no les había dicho, son 350 gramos. Entonces aquí hay una cucharadita de azúcar y media cucharadita de sal y un huevo entero. Y voy a colocar a derretir media barra de mantequilla. Entonces, para que lo sepan. Ah, y por acá también les quiero mostrar, mientras se derrita la mantequilla, esos nuevos confititos que están llegando a Tips. Voy a poner esto por acá. Tenemos de Halloween. Vean qué bonitos. Y también tenemos navideños. Ya están llegando los navideños. Tenemos colas de sirena. Vamos a ver para que los vean ahí. Tenemos los famosos Rots. Nosotros estamos manejando esta marca. ¿Quieren ir a tiendas de Tips? Recuerden que las tiendas habilitadas son San José, Liberia, Favas y San Pedro. Vean qué bonitos. Esos son conmemorativos de Halloween. Ya nos están llegando, también tenemos ya los navideños para que lo sepan. Y también tenemos Rots, o sea, hay demasiadas temáticas, les prometo que les va a encantar. Entonces son muchísimos, muchísimos que tenemos. Para los que se van uniendo al programa, estamos haciendo prestiños. Recuerden que todavía estamos con especial de todo septiembre, el bicentenario, y queremos hacer recetas que nos arraigan a nuestro país, que realmente son recetas deliciosas, diferentes tipos de recetas de nuestras familias y que nos traen recuerdos. ¿Y por qué no? También que son recetas típicas. Hola, doña Cené, doña Floribet. Ay, gracias a todas las personas que nos están mandando saludos. Vean lo que estoy haciendo acá. Simplemente, eso es una receta que se hace a mano. No necesitamos ninguna herramienta complicada. Está bien para los prestiños. Hola, feliz fin de semana, Chef Katia. Gracias a doña Cené. Vamos a incorporar entonces la mantequilla derretida. Vean, los prestiños es una receta muy, muy fácil de hacer. Repito la receta, 350 gramos de harina todo uso, una cucharadita de azúcar, media cucharadita de sal, un huevo entero, media barra de margarina. Yo estoy usando margarina Tate's, ¿ok? Ustedes pueden usar la corriente. Y ahora, vean que la voy a hacer a mano, ¿ok? Vean que solamente estoy incorporando ingredientes para la receta de los prestiños. Esta receta es una receta muy fácil y con ingredientes que creo que todos tenemos en casa, ¿verdad? Buenos días, doña Ana. Muchas gracias por la receta, dice. Ay, a usted, doña Ana. Gracias por compartir un buen día con nosotros hoy. Ahora vean, aquí tengo agua fría. Yo nunca mido el agua para hacer los prestiños porque la voy a incorporar poco a poco. Esto es como cuando hacemos empanadas de maíz y que lo vamos nosotros tanteando. Entonces pasa lo mismo con el prestiño. Yo tengo agua fría y simplemente voy incorporando hasta que la masa va a estar. Entonces voy a explicarles cuándo está, por supuesto. Entonces agua fría, vamos incorporando de a poquitos, ¿ok? ¿Fría de nevera o fría a temperatura ambiente? Fría con cubitos de hielo. O sea, más bien yo le puse los cubitos de hielo y ya se desintegraron aquí, pero ustedes pueden ver aquí la condensación, entonces es agua fría. Lo recomendable es con agua fría. Interesante, no sabía. Sí, para darle ese choque y el agua fría va a quedar que queden crujientes. Entonces vamos incorporando poquitos de agua fría. Que de hecho, cuando esté la receta subida, van a ver que
Les voy a poner agua fría cantidad necesaria. Puede ser que usted viva en una zona que sea más caliente y la receta le pida a usted más agua. Y eso puede depender también de la marca o la calidad de la harina que usted utilice. Entonces ya ahí voy a introducir mis manos. Voy a colocar esto por acá. Yo creo que de agua ya estamos bien por ahí. ¿Ven? Ahora, podemos hacer esta masa y la podemos dejar reposar una hora por ahí. Claramente por tiempo yo voy a hacerla de una vez, pero si ustedes quieren hacerla reposada, lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Ven que la masa, el punto está? Tampoco la voy a sobreamasar mucho. Cuando ya se despega el tazón, ¿ven? Que no se pega para nada. ¿Okay? Dice doña Isabel, saludos desde Curiabá, bendiciones. Y dice... Ana Isabel, buenos días, muchas gracias por esa receta, qué delicia de prestiño, dice doña Catalina. Dice Maribel, quería aprovechar para darle las gracias por el consejo que me dio para utilizar el molde de silicón, ya lo puedo utilizar con éxito, bendiciones. Ah, me alegro mucho, doña, ¿cómo, Maribel? Maribel. Maribel, ¿cuál molde fue el que utilizó? El de silicón. Ah, el de silicón, ah, le agradezco mucho. Bueno, entonces, vamos a traer un poquito de harina. Quería aprovechar mientras tanto... comentarles sobre este pequeño árbol que él ahorita, como ustedes lo ven, es un bonsai, pero a él este tipo de bonsai se le llama escampagallinas. Es totalmente originario de Costa Rica y se le dice así porque si ven sus ramas abiertas en forma también de pata gallina, es que en el campo él es originario de Costa Rica. En el campo él es muy dado a que las gallinas se metían debajo de sus ramitas. Si tiene bolitas verdes, es macho. Y si tiene flores blancas, es hembra, por si acaso lo llegan a ver. Mi mamá les está enseñando ahí un arbolito. Es que a mi mamá le encanta los palitos. Y las suculentas y cosas así, entonces... Es que me gusta tener bonsai. Vean, por acá les quiero mostrar un segundito algo. Vean, mami. Ven, dice la Maribel que es el molde de figuras marinas. ¡Ah, excelente! ¿Vio qué fácil? Sí, vean, acá les quiero mostrar dos cosas antes de empezar a estirar la masa de prestiño. Acá yo tengo una olla de hierro, esta la heredamos de mi abuelita, y son de esas ollas de antes, está curada, ¿verdad? Entonces, yo aquí voy a hacer los prestiños fritos, ¿ok? Entonces vamos a mostrar acá más. ¿Ok? Ahí se ve mejor. Estoy cocinando y voy a hacer los fritos con manteca, ¿ok? Con manteca, no se ve bien, pero la manteca está totalmente translúcida. Es que yo creo que aquí la luz no nos ayuda mucho. Ustedes van a utilizar una olla, un sartén profundo, etcétera. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que yo aquí tengo un termómetro, ¿ok? Y voy a esperar a que llegue a 180 grados Fahrenheit o 350 grados centígrados. Entonces a esto le falta, entonces voy a subirlo. Es importante utilizar un termómetro, si ustedes pueden conseguirse uno digital, o si no tienen, ahora les voy a hacer una demostración de cómo pueden llegar a la temperatura necesaria para freír, ¿está bien? Por acá yo tengo la miel de tapa. Mami, tráigame una cuchara. La miel de tapa, les voy a decir que la hice de una manera muy simple. Todos tenemos maneras de hacerla diferente. ¿Por qué? Porque a todos les gustan diferentes texturas. Aquí yo lo que hice fue colocar una tapa entera y aproximadamente media taza de agua, o un poquito más, ¿verdad? Agregamos. Un poquitico más. ¿Por qué? Porque tiene que quedar fluido y tiene que quedar entre denso y fluido, pero no acuoso, ¿ok? Entonces acá... yo lo coloqué antes porque la tapa dulce lleva su ratillo desintegrándose, ¿ok? Entonces, repito, una tapa dulce, un poquito más de media taza de agua, un clavo de olor para darle sabor, una astilla de canela, unos 3 o 4 clavitos de olor, una astilla de canela, y si ustedes gustan, puede colocar un anís estrella, ¿ok? Eso ya queda a gusto personal de ustedes. Aquí lo llevo a calor bajito, ¿ok? Esta va a ser la miel de tapa que vamos a utilizar para los prestiños. Muy lindo el arbolito, gracias por la explicación. Yo creo que sí se está oyendo, ma. Ok, sí, es que yo me pongo los audífonos y a veces les da por fallar. Bueno, vean, acá vamos a continuar con la masa de prestiño. Ya tenemos entonces
Manteca lista, voy a subirle un poquito más el calor. Ok, voy a subirle un poquito más el calor. Y vamos a continuar. Entonces vean, la masa la podemos dejar reposar una media hora, una hora, para que se relaje. Entonces, vamos a tomar pelotitas. Ustedes van a tomar pelotitas del tamaño que ustedes gusten. Voy a traerme aquí un pañito porque está un poco mojado. Que esté la mesa sequita. Buenos días, doña Katia. Dice doña Katia que, perdón. ¿Cómo se cura una olla de esas? Dice doña Viviana. Esas ollas cuando son de hierro, mi abuelita le colocaba sal o harina suficiente y las colocaba en el horno varias veces. Así se curaban antes, ¿verdad, ma? Sí. Con sal o con harina, cualquiera de las dos. Incluso los moldes se hacen así también. Así yo vi a mi abuelita hacerlo. Por si a usted le sirve el tip, se le coloca una capa y se empiezan a sellar. Y con el tiempo del uso, ellas empiezan a sellar. Esa olla tiene, no sé, 20 años, 30 años. No, más. Más. Y mi abuelita las curaba, las lavaba con brillo. Tiene como 40 años. Esa olla es viejita. Y vean que está buenísima. No está manchada ni nada de eso. Ni suelta ningún material extraño. No suelta material extraño. No, porque ya está curada. Porque dicen que hay unas que son peligrosillas y no sé qué, pero esa ya está curadísima. Entonces, vean. Ustedes van a tomar una bolita. Si quieren, las hacen pesadas para que calculen cuántas le pueden salir. Si usted quiere hacer para vender, puede hacerlas de unos, unos 50, 80 gramos. Eso ya queda a decisión de ustedes. Vean que la masa empieza a ceder y se empieza a encoger un poquito. Yo solo tiré un poquito de harina. Tampoco es que tienen que quedar círculos perfectos. ¿Ok? Y vamos estirando. La masa, si le damos un tiempito de reposo, la tapamos con un plastiquito y la podemos dejar a temperatura ambiente en reposo o en refrigeración, ella se va a relajar más y no va a estar tan tensa. Ustedes vieron que yo solo uní la masa de los prestiños prácticamente a mano y no la sobreamasé mucho, tampoco para desarrollarle demasiado el gluten. La idea de la masa de prestiño es que cuando hacemos los prestiños es que se vea así, vean. Delgadita, o sea, como de un milímetro, ¿ok? ¿Lo vemos por ahí? Sí. ¿Ok? Lo vamos a ir estirando. Tengamos cuidado de estirar el centro para que no nos quede tan gruesito, porque cuando lo vayamos a freír, van a ver que se va a encoger. Y la idea no es que nos quede el centro crudo, ¿ok? Entonces, aquí, más o menos. Si ustedes quieren hacerlo más redondito, pues aquí tenemos una rondana y se hace un poquitillo más redondo o lo dejamos así tal cual, eso es lo de menos. ¿Ok? Entonces, así sucesivamente, yo iré estirando otra por acá, pongo un poquito de masa, ¿ok? Un poquito de harina, perdón. Buenos días, doña Rocío. O sea, vean que es una pelotita grande, vean mi mano y vean la... Ok, para que ustedes tengan una medida, esto también se puede hacer pesado. Los recortes se pueden volver a reutilizar para la masa de prestiño sin ningún problema. Estoy utilizando un rodillito acrílico, pueden utilizar un rodillo más grande. A mí me gusta el rodillo acrílico porque es más manejable. Si desean adquirir estos rodillos, los pueden conseguir en Tips. Recuerden las tiendas habilitadas, San Pedro, San José, Liberia y Pavas. Ajá. Ajá. Y además, si ustedes tienen dudas de las cositas que les vamos mostrando, mami, también muéstrenles allá otros productos que hay. Chísimas, ambiente. Doña Aileen, con mucho gusto. Dice que muchas gracias por la receta. Ay, no, ustedes siempre por acompañarnos. Qué bonito, ya fin de semana. Y para otra semana, vean, les tengo unas recetas increíbles. Son un poco más laboriosas, pero les va a encantar. Son unas recetas que me explicó muy bien mi suegra. Entonces van a ver que les va a encantar. Son recetas de doña Ana Pastrana, una señora sabia en la cocina costarricense. Ah, y ¿sí? Vea, créame que es todo un libro abierto. Ah, sí, ella conoce, ella es la que me ha enseñado a mi pastelería. Y vamos a aprender de ella porque ella es una persona que para dar los secretos no escatima, ella todo lo da.
Así. Entonces van a ver las recetas que vamos a hacer la otra semana. Les tengo unas sorpresas que les va a encantar. Ella es oriunda de cuando estaban las bananeras aquí. En Golfito. En Golfito. Nos cuentan unas historias espectaculares. ¿Vieras qué lindas? Sí. Entonces, igual, tomamos la rondera. Estos recortes, nada se pierde aquí. Esta receta es 100%. Vean que estoy cortando penitos ahí, lo que se salgan piquillos ahí, ven, y delgadito, ok. Entonces, así sucesivamente, vamos a ir estirando la masa a los prestiños, ok. Entonces, vamos a darle un tiempito a la masa. Ahora, perdón, al aceite. Si usted no tiene un termómetro, vea lo que vamos a hacer. Vamos a tomar una bolita, y la vamos a introducir. Cuando ya está burbujeando y flota, es que el aceite está perfecto. Todavía le falta temperatura, ¿ok? Entonces voy a dejar esto un ratito más. ¿Podrías decir los ingredientes? Claro que sí, ya les voy a repetir los ingredientes. Antes de freír esto, para los ingredientes utilicé 350 gramos de harina todo uso. Además agregué una cucharadita de azúcar, media cucharadita de sal. Además también incorporé un huevo entero y también incorporé media barra de margarina Tate's. A mí me gusta mucho esa margarina porque tiene un sabor y un color muy rico, pero pueden utilizar la margarina a su preferencia. Pueden probar con mantequilla, no hay problema, pero esta receta no necesita mayor manteca, digamos, perdón, grasa que sea así como de alguna diferente o de mejor calidad, no hace falta, la verdad. Porque igual va a quedar... La mantequilla le va a dar ese crujiente, igual que el agua fría, y va a quedar como una sensación de hojaldrado. Entonces, para que ustedes sepan, vamos a ir a verlo de nuevo. Les voy a repetir lo de la tapa dulce. Vean, por acá yo llevo. La tapa dulce es básicamente una tapa dulce, ok, le incorporé un poquito más de media taza de agua. Acá vemos una astilla de canela. Y le incorporé como 4 clavos de olor, ¿ok? Y lo coloqué a calor bajo. Ustedes le van a dar la textura que ustedes gusten. Tiene que ser un poco fluida, pero no que sea fluida como una bebida de agua dulce. No, eso no. Tiene que tener cierta densidad. Y ahí lo voy derritiendo en calor bajito para que no se nos queme. Ese Cindy que casi no se escucha. Casi no me escucho. Cualquier cosa me avisan. Y ya vamos a poner a freír nuestro primer prestiño. Yo aquí tengo una bandeja con papel, con papel para poder freír. Voy a estirar una masita más. Vean, yo la levanto y la voy corriendo. En especial si ustedes quieren hacer para vender, entonces tengan una mesa grande y van estirando todas las masas de prestiño. La ventaja es que ojalá no lo omitan el huevo o la margarina o demás, porque esta masa de verdad es muy noble, es muy flexible y van a ver que no les va a costar estirarla tanto. Yo he hecho otras recetas de prestiño y hay unas que hasta que cueste estirar la masa, esta no sucede eso, ¿ok? Muchas gracias por el consejo de cómo curar la olla, es que se quiere comprar una, porque dice que la de ella era una vez donada. Esas ollas son un éxito, de verdad que son un éxito. Sí. Y hay que cuidarlas porque cuesta un poco conseguirlas. ¿Ven? Entonces aquí poco a poco yo vuelvo a estirar. Dice Cindy que fue cuando usted dio la receta. Entonces volvamos a la repetir con mucho gusto. Ajá, claro. La receta de los prestiños es la siguiente: 350 gramos de harina, una cucharadita de azúcar, media cucharadita de sal, un huevo entero, media barra de margarina derretida y agua fría cantidad necesaria. No les doy una receta en específica, ustedes solamente van incorporando y el punto está cuando la masa, cuando ustedes empiezan ya a terminar de amarrarla, se despega totalmente del tazón. Ese es el punto, ¿está bien? Dice doña Rocío que en qué época se puede vender estos prestiños. En cualquier época del año. Ustedes van camino a Punta Arenas, camino a Rotina, camino a Guanacaste, y hay muchas personas que, vieras que, pues, emprenden de esta manera o venden o sacan adelante a su familia con este tipo de ventas. Así que no se preocupen. Yo esto lo puedo hacer para cualquier época del año. Ustedes calculan cuánto es el costo, cuánto les salen y demás.
Dice doña Rosy, hola, ¿cómo es? Con esta masa se puede hacer pastelitos. Gracias, saludos desde Esparza, Punta Arenas. Con esta masa, sí, claro, puedes probar a hacer pastelitos fritos. ¿Cómo no? Esta masa es como muy básica, es como muy neutra también. Y pueden hacer pastelitos fritos también. Recuerda que quien les va a levantar el sabor es la tapa de dulce. Exacto, es una masa muy neutra. Entonces, la que le levanta el sabor es correcto, la tapa dulce. Entonces, ¿nos vamos a ir a freír? Voy a tomar el prestiño. En esta parte vamos a tener mucho cuidado de... Voy a correr esto por acá. Dice doña Laura, esa olla es de fondo grueso y se compra en los mercados. Sí, señora. Correcto. Vieras que aquí en Guadalupe... Vean lo que estoy haciendo. No, lo estoy haciendo hacia allá, no hacia mí porque me puedo quemar. Hasta en eso tenemos que tener tips, ¿ok? Ya tengo la temperatura de... Que les quería comentar que aquí en Guadalupe hay un lugar especializado en este tipo de ollas. Tendrían que investigar porque sí, el nombre no me lo sé. En Guadalupe. Sí. El que quiera dar el dato ahorita en los comentarios, aquí en los comentarios, si quieren dar el dato dónde conseguir este tipo de ollas, pero cualquier olla les puede servir. Vean. Dice doña Rocío, las llamadas hojuelas de maíz. Hojuelas de maíz. Ok. Qué interesante dato, doña Rocío. Vamos. Vean que inmediatamente que yo le introduzco al aceite caliente, esto solo se fríe en grasa profunda, ¿ok? Busquemos un sartén, una olla, mucha precaución si hay niños alrededor, eso es muy importante. Inmediatamente que yo le introduzco a la olla, vean que se infla. Entonces eso es parte de... vamos a darle un tiempo, se cocina de un lado, después de otro, ¿ok? Y hay que tener paciencia. Si ustedes quieren hacer pues para vender, entonces pueden tener dos o tres ollas ya listas para freír al momento. ¿Ok? Son las llamadas. Ajá. No, súper. Yo espero que hagan esta receta. ¿Verdad que les va a encantar? ¿Cuándo le doy vuelta? Cuando empiezo a ver que el borde empieza a ponerse doradito. Está bien, todavía no le vamos a dar vuelta porque le falta. Otro tips. No tengan miedo de usar manteca. Es que es súper... Se cocinan bien en este producto. Sí, la manteca más bien. Este producto. Primero por costo, busca la manteca mejor marca. Yo estoy utilizando la manteca, la Clover. Uh-huh. Ajá. Y ahora, yo después de que termine el programa, lo que es esta manteca, frío todos los prestiños. Y yo lo que hago es, con mucha precaución, tengo un colador de metal, porque yo la cuelo caliente. Entonces, con colador de metal, si usted quiere conseguir colador de metal, puede conseguir en todas las tiendas de tips. ¿Y por qué? Porque no se les va a deshacer, ¿verdad? Primero que todo, y no va a ocurrir un accidente. Entonces, con un colador de metal, yo lo cuelo, le quito las impurezas y lo sigo reutilizando. ¿Está bien? Entonces, vea. Doña Lorena, gracias. Bea. Por la nochebuena buscando hacia las piscinas. Es correcto. Suema, que necesito. Ahí se me fue. Ven, ahí. Ahí lo pellizqué. Ah. Va a parecer que le hice un mordisquito. Fue que lo prensé acá, no fue que... Parece que le hice un mordisco. Eso es lo lindo en vivo, todo pasa, no pasa nada. No pasa nada. Ok, voy a sacar. Dice esto. Doña Rocío que si lleva polvo de hornear. No llevan polvo de hornear, yo no le coloco polvo de hornear. Esas burbujas las saca de manera, por el efecto del huevo, la mantequilla va a quedar como jaldrada y demás. ¿Está bien? Por acá también tengo una espumadera para que me sea más fácil a la hora de escurrir el aceite. La manteca. ¿Qué pasó? No, aceite no, manteca. La manteca, sí. No me los confunda. Manteca. Estoy utilizando, para esta olla utilicé 3 pelotitas de manteca. Creo que cada pelotita es de 500 gramos. De 500 gramos. Si quieren ponerle más. Pues. Pero obviamente eso va a depender del diámetro de la olla que ustedes usen, ¿verdad? El diámetro entre más, ¿cómo le diríamos? Más ancho. Mejor. Sí, entre más ancho es mejor, para que ella flote con soltura, libertad. Con libertad, como si estuviera ahí en las piscinas de Guadalupe. Ajá. Voy a ir estirando otra pelotita mientras vamos aquí haciendo esto. Doña Lorena, muchas gracias. Dice que se llama Bazar Piscis. Ah, okay, pero sí, ahí sí. Vieras que sí, de verdad. Son así, especializadas en todo este tipo de ollas, tamaños y formas. Una cosa preciosa. A mí esta receta me la había enseñado una muchacha que es de Guanacaste. Así que un saludito a esa provincia tan linda y bella, que de hecho fui a pasear ahora el fin de semana y amo esa provincia, es divina. Todas las provincias de nuestro país tienen sus peculiaridades y sus cosas hermosas. Realmente somos muy bendecidos con nuestra fauna, con nuestra flora, con toda nuestra naturaleza. Hay mucha diversidad.
Entonces acá, mientras ustedes están friendo, no se detengan. Hay que seguir estirando, ¿ok? Y así sucesivamente hasta que ustedes tengan lista y gasten ya toda la pelotita. Obviamente esto, recuerden, lo vamos a estirar lo más delgadito posible. Y van a salir la cantidad, va a depender del tamaño que ustedes vayan a hacer la bolita. Muy importante, yo acá tengo, y ustedes pueden ver a mi mano izquierda, una bandeja con papel para quitar el exceso de grasa, ¿ok? ¿Qué temperatura tiene el aceite? 350. Nos pregunta doña María. Vean, ya va a salir. ¿Ok? Vean que hay que escurrirlo. Me detengo aquí, por eso voy despacito, pero con buena letra. 350 es la temperatura ideal para freír. ¿Ok? Ahí ya escurrido, lo coloco acá. Y ahora sí, a ponerle la otra porque esto va rápido. Sí, y ya esto, a partir de que donde estamos friendo, veamos de nuevo. Espérese, Katia, un toquecito. Donde estamos friendo, vean que lo voy a hacer de adentro hacia afuera, porque si yo lo coloco al revés, me puedo quemar. Entonces tengamos esos detalles de precaución, ¿ven? Ok, vean qué rico se va haciendo esto, vean. Van a hacer las flores de buttercream. Ah, sí, las flores de buttercream hace poquito les enseñó Gina. Yo con mucho gusto también les puedo enseñar más adelante. Hola, una consulta. Hay personas que le ponen agua tibia a la masa. No hay problema en poner agua fría, para nada. Yo siento que el agua fría le va a dar ese crujiente y no me le va a restar elasticidad. Más bien necesito que sea una masa manejable. Si usted quiere, doña Adriana, puede probar con agua tibia, pero con agua fría les va a funcionar súper bien. Los ingredientes, ya los repetí, doña Jenny, ya deme un momentico y ya casi se los vuelvo a repetir con todo gusto. Usted sabe que estoy notando que cuando ella se acuesta se le hace como entraditas de aire. ¿Sí? Eso es lo que puede provocar también las burbujotas. Ahora vean, para la receta utilicé 350 gramos de harina, una cucharadita de azúcar, media cucharadita de sal, un huevo entero, media barra de mantequilla y agua fría cantidad necesaria, ¿ok? Entonces eso va a depender el agua de donde usted se ubique y demás, entonces para que lo tomen en cuenta. Yo le quito un poquito los excesos acá, si salen picuditos o así no pasa nada. Rondana, bolillo de acrílico, demás utensilios. También les quería mostrar esto, vean lo que nos acaba de llegar a Tips. Estos tipos de moldes de silicón, tenemos un montón de diseños para que ustedes puedan aprovechar. Y para que ustedes se vayan a dar la vueltita a todas las tiendas, ¿ok? Vean, les voy a comentar una cosita aquí muy rápida. Cuando ya estamos friendo esto, tengamos el cuidado de tenerlo en calor medio, ¿ok? Para que no se nos queme ni el aceite, ni se nos queme el prestiño. Un calor medio, ¿ok? Vamos a freír por ahí calor medio. Muy importante, porque no queremos que el prestiño se nos queme de viaje, de entrada nomás, y que nos quede crudo. Entonces ya después de que el aceite toma temperatura, un calor medio, ok, vamos friendo y básicamente para que tengamos ese control sobre la fritura. Entonces vean, acá tengo la miel, voy a colocarla acá. Cuidado que eso está hirviendo. Sí, esto está muy caliente. Uh-huh. ¿Ok? Para los ricos y deliciosos prestiños. La miel ya básicamente ya está. Y voy a colocar un prestiño por acá. Ya voy a traer el otro. Y ya tenemos nuestra miel lista para servir y acompañar. No. Normalmente las personas en la calle venden tres prestiños y la bolsita de miel incorporada en una bolsita. Sí, o sea, dos o tres prestiños grandes, vean, ya lo voy a sacar este. Vean que siempre dreno el aceite de esta manera. Voy. Ok, vamos a drenar la manteca, perdón, para no llevar grasa además en el prestiño. Y el otro paso que yo hago cuando ya
está casi drenado, lo coloco sobre papel servilleta y sigo friendo. Entonces recordemos los pasos, no tener el aceite a una temperatura alta, sino calor medio, y sigo friendo. Aquí, si usted tiene los prestiños listos, voy a colocar otro más, no hay ningún problema, ¿ok? Ahí van. Y así sucesivamente vamos a tener ya nuestros prestiños listos, ¿ok? Don Emi Santa María, no se preocupe, eso va a quedar grabado. Sí, la receta va a quedar. Con calma. Esa sería nuestra receta de hoy. Voy a correr eso por acá. Esta es nuestra receta de hoy. Y va a quedar grabada de manera permanente en Tips Costa Rica, en Sin Secretos con Doris, y nos pueden seguir en Instagram. Esta receta también va a quedar grabada en YouTube. En YouTube están todas las recetas que hemos hecho, todas las profesoras y el chef Eddie. Entonces, si ustedes quieren ver esa receta, nos pueden buscar en YouTube. Si ustedes tienen dudas de cualquier receta, ponen en YouTube, no sé, por ejemplo, prestiños, chef Katia Pérez, y ahí les va a salir. ¿Está bien? Entonces, no se preocupen si no les dio tiempo de anotar. Cuando ustedes vean la foto de este producto, va a haber un link color azul, ingresan ahí y ahí va a estar la receta totalmente escrita. Y este video lo van a poder ver de manera siempre permanente, ¿sí? Dice doña Katia que también son muy ricos con leche condensada. Uy, sí, claro. Ah, si ustedes ahí, si lo quieren acompañar de algún topping en específico, lo pueden hacer. Entonces vengan para que vean. Eso está caliente. Emi, sí, es como hacer masa para pastelitos. Mami, acérquese, por favor. No, dice Katia que sí se puede usar para masa para pastelitos. ¿Ven? Entonces ya acá yo lo corto, vean. Queda crujiente. Y acá yo le coloco... Bendiciones, Olga. Qué bueno lo que nos aconsejas. La miel de tapa y lo comen. Ve, chicos, que no puede quedar ni muy fría, ni tampoco muy seca. No puede seca. Quedar muy fría. ¿Por qué? Porque cuando se enfríe, esto va a cambiar de densidad. Entonces, es muy importante que no lo dejen ni muy seco en cantidad de agua, ni muy denso, porque cuando se enfríe puede cambiar de densidad. Vamos a darle la vuelta ya al último. Creo que ya está, entonces voy a darle vuelta y así sucesivamente ustedes van a ir friendo todo lo demás. Yo voy a probarlo porque esto ya estoy... Katia se está comiendo el prestiño. Perdón, yo casi nunca probé en vivo. Pero este es deliciosísimo, recién calientes. Entonces esta es nuestra receta de hoy para que ustedes puedan probarla. Y pueden hacerla en casa, vean, queda súper crujiente, de verdad, esto se come para mí recién hecho, pero pueden hacer para vender sin ningún problema. Cuando van a hacer para empacar, si lo van a hacer en bolsas grandes, lo dejan enfriar, y ojalá que si van a hacer para vender, mi consejo es, háganlo frito el mismo día, no hay nada mejor que hacer un producto fresco, ¿está bien? Entonces esta es nuestra deliciosa receta de hoy, espero que la hayan disfrutado, que todos tengan un muy feliz fin de semana, que Dios me los bendiga. Recuerden todos esos productos maravillosos que tenemos en nuestras tiendas de tips. Los números para hacer consultas son 2543-2100 o al WhatsApp 6130-0606. Nos vemos hasta la próxima. ¡Feliz día!